chicos y chicas, bienvenidos. Soy Senki y como ya saben por el título, el día de hoy veremos la octava y última parte de este gran mod para tu Minecraft 1.16.5. Ojo, esta es la última parte de mobs. Luego haré dos videos recordando ítems, bloques, plantas, logros y comidas. Próximos videos en otras versiones. Si no llegaste a ver la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima parte, te dejaré un link en la descripción para que le eches un vistazo a estos videos. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Por fin, sí, por fin llegamos a la última parte de este gran mod. La verdad que será algo triste dejar este mod. Fue el tercer mod que traje a mi canal y en los cuales recibí mucho apoyo por parte de ustedes. Pero no estamos aquí para ponernos algo sentimentales, ya que en este video le puse mucho más esfuerzo a comparación de las otras partes. Y bueno, en el anterior video nos pasamos por el End donde vimos muchas criaturas peligrosas, como también criaturas amigables. En este video veremos los mobs que nos trae el mar y las cuevas. Además, que también veremos al último miniboss y el boss que en verdad están muy peligrosos. Para comenzar con los mobs del mar o de las cuevas, primero tenemos unas tres criaturas que podremos craftear. Dos de ellos no habitan en ningún bioma, y el otro sí que lo encontraremos deambulando por el mundo. Amigos y amigas, antes de continuar les recomiendo que vean todo el video, y mucho más la parte final donde daré unos pequeños datos del mod, que la verdad que son muy importantes. Si te gusta mucho este mod, no te pierdas estos datos que daré. Y el primer mob crafteable del video será el Plobo. Un robot que su única misión es destruir a cualquier mob. Sí, hasta incluso nos puede eliminar a nosotros, lanzándonos como unos láseres que nos quemarán y darán el efecto de náuseas 2 por 10 segundos. Bueno, no hay mucho que decir de este mob, solo que puede destruir bloques, caer lentamente y es muy fácil de ahogar. Tiene 40 de vida y como dije, solo se puede craftear con un dispensador, dos antorchas de redstone, dos bloques de hierro, una arena de almas malvadas sin infectar y un núcleo de Sazar. Este ítem lo veremos en unos minutos. Al morir, solo soltará redstone, nada más. Siguiendo con otro mob crafteable, tenemos al golem de chispitas. Podríamos decir que es algo parecido a un golem normal de Minecraft, solo que este puede atacar a distancia y cuerpo a cuerpo. Además, que cuando está a punto de morir explotará haciendo mucho daño. Lo bueno es que no romperá ningún bloque. Tiene 20 de vida, 15 de armadura y solo podremos craftearlo con una calabaza tallada, 3 bloques de chispitas cincelados, 2 ganchos de hilo y un núcleo de Sazar. Al morir, solo nos dará bloques de chispitas. Ah, y se puede lanzar para hacer un gran daño inicial. Continuando, tenemos al Sazar. Para mí, este es uno de mis mobs favoritos de este mod. Digo esto por el diseño épico que tiene. Y no solo eso, también porque sus ataques nos darán una buena batalla. Sí, puede disparar desde lejos, haciendo que sea un poco complicado acercarte. Y cuando te acercas, empezará a volar, para que no tengas oportunidad de darle. Sí que es algo molesto, pero lo más molesto es lo que genera. Estoy hablando de los bebés Sazar. Estos pequeños, al entrar en contacto con nosotros, explotarán inmediatamente, haciéndonos daño, y también dándonos náuseas 3 por 15 segundos, y destruyendo unos cuantos bloques cerca. El bebé Sazar tiene 6 de vida, y al morir, no soltará una chispita. Bueno, como ya ven, el Sazar es un mob algo molesto. Tiene 20 de vida, 20 de armadura y puede aparecer casi en cualquier bioma, excepto el Nether o el End.
al morir, nos dará Yevo y con menor probabilidad Redstone y un núcleo de Sazer. No se olviden que este núcleo nos servirá para crear muchos ítems que ya vimos y que aún no vemos, como por ejemplo, los dos mobs que vimos justo ahora. También el Vixie. Pondré su crafteo rápido porque ya lo expliqué en anteriores videos. Podremos crear un Shulker, con 3 caparazones de Shulker, 2 Flutonios, una calabaza tallada y un núcleo de Sazer. Ojo, esto no es un Shulker mascota, es solo un Shulker normal. Otros crafteos que no hemos visto son estos 3. El bastón de faros, que se craftea con un palo, 2 chispitas, una cieva, 2 faros y un núcleo de Sazer. Este bastón nos servirá para lanzar faros que queman a nuestros enemigos. No se olviden que será necesario tener estos faros para que funcione. Y el otro crafteo es un guardián. Se craftea con un ojo de Ender, 4 cievas, 3 ladrillos de prismarina y un núcleo de Sazer. Esto es igual que el Shulker, solo invocará un guardián normal. Y el último crafteo nuevo es la pechera de escleritos. Se craftea con 3 lingotes de Yevo, 4 escleritos de Iwaxi y un núcleo de Sazer. Esta pechera nos dará 7 de armadura, y si usamos el conjunto completo, nos dará el efecto de resistencia, pero también nos ralentizará con el efecto de lentitud 3 mientras tengamos puesto el conjunto completo. Otras características es que te da la inmunidad al efecto de levitación y descomposición. Hay otros 2 crafteos, pero uno de ellos lo veremos después porque nos falta ver un material. Y el otro crafteo es el Sazer. Sí, podremos crear un Sazer con un chispazo, 2 escudos, 2 yevos mojados, un bow y un núcleo de Sazer. Ahora sí, pasemos al siguiente mob. Ah, y no solo será un simple mob. Veamos al Holoteme. El último mini boss. Como nos dice la información del mod, es una gran estructura de una fosa común, propiedad de las almas de personas enterradas debajo de este. Tiene 60 de vida, 15 de armadura y habita en el bioma de montañas. Su solo sonido, aspecto y partículas que tiene puede llegar a intimidar, pero pongamos a prueba su fuerza y habilidades. En el momento en que justo nos detecte, empezará con sus ataques destructivos, lanzando rayos, saltando muy alto y disparando proyectiles explosivos a una gran velocidad. Otro de sus ataques es que puede llegar a generar fuego a su alrededor. Y no solo genera fuego, también puede invocar guisos y bebés Sazers para que lo defiendan. Un consejo que te doy para esta pelea es que no uses arco, porque el arco no le hará nada de daño. Así que ten una buena espada antes de enfrentarte a este miniboss. Sí que es mucho fuego y explosiones. Si llegamos a vencerlo, nos dará un bloque de odio, arena de almas, bloques de yevo, lámparas, piedras y escombros ancestrales. Solo es eso. Ya que terminamos de ver a los mobs crafteables y el mini boss, pasemos a las cuevas y comenzaremos con el Wymond. Este es un pequeño artrópodo que utiliza el diamante como escudo o camuflaje, que a pesar de ser pacífico, puede llegar a hacernos un poco de daño. Lo lógico es pensar que este mob aparece en la capa 11. Y sí, tendremos que ir a la capa 11, pero no para encontrar al mob, sino para encontrar diamantes, ya que el único spawneo de este mob es al picar diamantes generados naturalmente. Bueno, aquí no estoy tan seguro porque estuve picando varios diamantes del creativo y no salía ninguno. Tal vez sea mi mala suerte o que solo aparezca de esa forma. Aquí ya depende de tu suerte al encontrar diamantes. Ah, y cuando aparezca este mob, tendrás que matarlo rápido porque se escapará de ti.
y sí que es muy veloz. Ojo, si quieres que este mob salga, no debes picar el diamante con toque de seda, porque no saldrá nada. Tiene 10 de vida, 10 de armadura y, claro, al morir no soltará un diamante. Siguiendo con otro mob, tenemos al Kulu. Como podemos ver, este slime gigante tiene una boca grande a modo de cañón. Pero esta boca que tiene no es solo su aspecto, ya que lo usará para disparar grandes proyectiles que hacen un buen daño. Además, estos proyectiles pueden llegar a generar slimes amarillos, que al tocarlos nos dará el efecto de Bebote 9, Lentitud 6 y Veneno 3. Si sumamos estos efectos más la explosión, sí que es una combinación molesta. Aunque tenemos un poco de ventaja porque es lento y su disparo también. Tiene 60 de vida, 5 de armadura y aparecerá en las cuevas. Al morir, nos soltará slimes amarillos, un bloque de aerogel, un panal de abejas y lingotes de oro. Pero al morir también se dividirá y aparecerán los bebés Kulu. Tienen 8 de vida y, como dije, solo aparecerán por el Kulu. Al igual que su versión adulta, tienen un aspecto parecido a su padre, aunque sus ataques no son tan peligrosos. A lo que sí debemos tener cuidado es que este pequeño, con cada ataque, nos dará el efecto de lentitud 5. Y como son varios, va a ser muy molesto lidiar con ellos. Al morir, no soltarán nada. Sí, nada. Continuando con otra criatura de las cuevas, tenemos a un zombie. El Chinchi Zombie. Parece como si fuera un viejo minero convertido en un zombie por un parásito gigante llamado Chinchi. Es como si este parásito lo convirtiera en un super zombie, porque no lo podremos empujar. Tiene mucha más vida y armadura que un zombie normal. Las flechas no le hacen nada y no le afecta para nada la luz del sol. Además, con ese pico que tiene, nos puede empujar. Tiene 40 de vida, 5 de armadura y, ya saben, solo podremos encontrarlo en las cuevas. Al morir, nos soltará carne podrida y también soltará estos parásitos, que son los chinchis. Como ya vimos, el chinchi es una larva parásita que infecta a los zombies. Son algo parecido a los escarabajos momia. Pero a diferencia de ellos, no se generan de forma natural. Solo pueden ser encontrados al matar a un chinchi zombie. Bueno, al salir de este zombie, rápidamente buscará a otro zombie para poder infectarlo. Si no encuentra ninguno, empezará a ahogarse. Tienen 5 de vida. Y una recomendación es que mates a cualquier zombie de tu alrededor, hasta incluso a los mismos chinchi zombie, porque igual se meten dentro de este y le recuperarán la vida. Y al morir, no nos dará absolutamente nada. Ahora, veamos a un mob volador de las cuevas. Estoy hablando del Morbaldiano. Tiene 30 de vida y habita en las cuevas. Pero esa no es su única forma de spawnear. También puede aparecer al matar a varios murciélagos. Y cuando una bruja mata a un aldeano. El Morbaldiano tiene unas habilidades que son muy interesantes. Digo esto porque al atacarnos nos dará el efecto de sangrado 2 y lentitud 6. De por sí el efecto de sangrado ya es molesto. Pero el Morbaldiano tiene la habilidad de quitarte tu sangre haciendo que este se cure. Lo bueno de todo es que es algo lento. Claro, pero siempre será un problema el sangrado. Al matarlo, aparecerá un murciélago y nos dará galletas y cuarzo. Un dato de este mob es que ataca a los aldeanos y puede llegar a convertirlos en aldeanos zombies. Continuando, tenemos al último mob de las cuevas.
el desgarrapieles. Primero, tengo que decirles que el diseño de este mob me gusta mucho. El tamaño, aspecto, textura y color lo hace ver algo intimidante y terrorífico. Pero no solo me gusta el aspecto de este mob, también su forma de perseguirnos y el increíble daño que nos hace. Bueno, este mob es algo ciego, así que mientras no te acerques no habrá problemas. Pero si te llega a detectar, entrará en modo persecución y romperá cualquier bloque que obstruya su camino. No parará hasta eliminarte. Si llegas a estar muy cerca de él, te dará el efecto de fatiga minera 3 y ceguera por solo unos segundos. Tiene 50 de vida, 9 de armadura y solo habita en las cuevas. Te voy a dar un pequeño consejo. Ve muy bien equipado si quieres enfrentarte a este mob. Se podría decir que es como un guardián para la versión 1.16.5. Esto no lo digo solo por decir, ya que su alto daño y alta velocidad de ataque lo hace el mob más peligroso de las cuevas. ¿Podrías llegar a vencer a este mob con una armadura muy básica? Si lo logras, tienes mis respetos. Puedes contarme qué tal fue tu experiencia con este mob. Te leo en los comentarios. Al vencer a este mob, nos soltará una manzana, esponjas de Lend, perlas de Ender y bows. Después de mucho tiempo de ver varios biomas, llegamos al último bioma que veremos. El océano o mar. Y comenzaremos con el demacrado. Tiene 18 de vida y habita en el océano frío. Como nos dice la información del mod, este es un sistema nervioso de alguien que murió de la peor forma. A pesar de ser un mob con poca vida, si te atrapa y estás en medio del mar, será muy difícil que sobrevivas, ya que al atraparnos, nos dará el efecto de ceguera 5, lentitud 5 y peso 5. Puedes soltarte con Shift, pero te estará atrapando y hundiendo para que no puedas vivir. Y si hay muchos de ellos, ya sabes cuál será el resultado. Además, que si te toma desprevenido, puede llegar a asustarte con los sonidos que hace. Al matarlo, solo nos dará una remolacha. Sí, solo es eso. Siguiendo, tenemos a Lich Normis. Este es un pez gigante que habita en los océanos fríos y océanos profundos. Puede detectarnos desde largas distancias y nos puede atrapar con su mandíbula. Tiene 200 de vida, 4 de armadura y al morir nos soltará mucha de su carne. La carne de Lich Normis. Esta podremos cocinarlo y nos curará 7 muslitos y nos dará mucha saturación. Continuando, tenemos al penúltimo mob del mar, el bloquete. Una criatura especializada en el ataque cuerpo a cuerpo. Es como un guardián de los guardianes. Tiene 60 de vida, 10 de armadura y solo aparecerá al matar a muchos guardianes. Sí, para esto, necesitamos estar en el monumento oceánico. Cuando llegue a aparecer el bloquete, nos empujará para sacarnos del monumento. Además que su empuje, tiene un buen daño. La única forma de vencerlo es cuerpo a cuerpo. No funciona el ataque a distancia. Y sí, tal vez pensaste que es tonto usar un arco en el agua. Pero no me refería a ese tipo de ataque a distancia. Lo que quiero decir es que el tridente no funcionará contra él, así que es mejor que tengas una buena espada. Si lo eliminamos, nos dará un ladrillo de prismarina,
cristales de prismarina y fragmentos de prismarina. Bien, pongamos una música para este momento. Después de muchos mobs, mini bosses, y bosses, tenemos al último mob y boss que nos trae el mod, el Haekel. O tal vez Jaekel, Jaekel, disculpen mi inglés. Este boss, a comparación de otros, tiene una ventaja que hace que vencerlo sea complicado. Es algo fácil de deducir, el agua. Sí, el agua no nos dejará esquivar, acercarnos o no preocuparnos por la respiración. Si ya de por sí es molesto matar a los guardianes y guardianes ancianos, no te imaginas lo complicado que es esta pelea. Esta criatura es como un escorpión marino gigantesco, que es algo artificial. Si se dan cuenta, tiene un bloque de comandos incrustado en su cuerpo. Me hace recordar a la tormenta de Wither. Tiene 200 de vida, 20 de armadura y solo aparecerá al matar guardianes ancianos. Ya saben, estos aparecen en el monumento del océano. Veamos qué tan complicada puede ser esta batalla. Jaekel tiene varias habilidades. La mayoría son habilidades que hacen mucho daño. Por eso, para enfrentarte a este boss, te recomiendo tener full armadura de Netherite Pro T4 con invulnerabilidad 3 en toda la armadura. Además que también, sí o sí deberías tener respiración acuática en el casco. En armas, te recomiendo una espada de Netherite filo 5, un tridente con propulsión acuática y opcional otro tridente con lealtad. Claro, no te olvides de las manzanas doradas que se usarán a full. Como pueden ver, sus ataques nos empujan haciéndonos un gran daño. También nos aplica los efectos de peso y ceguera. Como ya saben, el peso hace que no podamos saltar ni nadar. Si intentas usar tu tridente con propulsión acuática, no funcionará hasta que pase el efecto del peso. Otro efecto peligroso que nos puede dar es el efecto de locura. En anteriores videos ya vimos la cantidad de efectos negativos que este da. Mientras vamos bajándole vida, este boss irá invocando guardianes para que nos hagan la pelea más complicada. No solo invoca guardianes, también invocará unos cubos llamados Kuboi. Estos cubos nos perseguirán hasta explotar. Será mejor eliminar estos cubos antes de que exploten. Cuando el boss esté en peligro, habrá un momento en el que invoque unos pilares. El pilar de Jaekel. Al igual que el dragón, estos pilares lo irán curando poco a poco. Así que aquí debemos usar el tridente con propulsión acuática para destruir todos los pilares. Te darás cuenta de que eliminaste todos estos pilares cuando Jaekel deje de brillar. Ojo, estos pilares no te dejarán que los destruyas tan fácil. Te impulsarán a lugares aleatorios. Ah, y puedes bajarle vida a Jaekel, a pesar de que los pilares sigan intactos, pero se irá curando. Una batalla que dependerá mucho de tus reflejos y el manejo de cambio de ítems, para que te cures, escapes, ataques y otras cosas que tengas que hacer para sobrevivir.
Fíjate bien en que tu armadura no se destruya. Si llegamos a ganar esta intensa y épica batalla, nos dará Prismarina Oscura, Guardianes, un tridente, un bastón de las aguas y un mecanismo de Jekyll. Esto depende mucho de la suerte. Puede que te dé todo o puede que solo te dé unas cosas. Ah, y también cuando muere, generará esta estructura que ya tiene un canalizador activado. Vale, ya para finalizar el video, veamos qué hacen estos ítems. Primero, el bastón de las aguas, como dice su nombre, este bastón generará un bloque de agua temporal. Se necesitan bolas de nieve para que funcione. Y ya, solo es eso. Ahora, el mecanismo de Jekyll es un material que nos servirá para craftear dos ítems, el agua ancestral y el guardián mayor. Lo que hará el agua ancestral es generar bloques de agua permanente. Y lo mejor de todo es que no tiene usos. Sí, podremos usarlo de manera infinita. Se craftea con 3 dientes de lempra, un canalizador, 2 dripios. Esta es una planta que se encuentra en el Nether, exactamente en el bosque distorsionado, y un mecanismo de Jekyll. El guardián mayor es solo un generador de un guardián anciano. Se craftea con 4 palios, un canalizador, 2 núcleos de Sazar, un mecanismo de Jekyll y una gelatina espectral. Como siempre, tengo que darte unos pequeños datos de este mod. Dije al inicio del video que vean esta parte, porque es un dato importante. Bueno, antes me preguntaron si este mod funcionaba con mods de biomas, como estos dos, que son muy conocidos. Y a pesar de que respondí con duda, ahora ya lo tengo un poco más claro. Y la respuesta es que te recomiendo no usar mods que agreguen muchos biomas. Esto lo digo porque el spameo de los mobs se reduce. Yo pensé que no afectaba en nada, y sí, será muy complicado que aparezcan algunos mobs con frecuencia. No sé si lo dije antes, pero trato de hacer mis reviews al 100%, para que no quede ninguna duda, ya sea descubriendo errores, probando cosas, etc. Por eso también me demoro mucho en subir las partes de este mod, pero por fin terminamos de ver todos los mobs. Me siento muy feliz. Y esto es gracias a todas las personas que apoyan la review de este mod. Aún me acuerdo cuando me pedían que suba más partes de este mod. Espero que me sigan apoyando con otras reviews de mods como este. Esperen. No vayan a pensar que ya no voy a subir nuevos videos de este mod. Es cierto que ya terminamos de ver a todos los mobs, pero aún faltan algunas cosas como bloques, las comidas, plantas, estructuras, logros y más. Así que si quieres que haga un video enseñando y explicando todo esto, solo dímelo en los comentarios. Si uno me lo pide, lo haré. Siempre los leo y respondo. Y dime, ¿tú qué opinas de este mod? Sinceramente para mí es uno de los mejores mods de criaturas para la 1.16.5. Así como muchos, yo también espero que algún día esté para la 1.19.2. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirme en los comentarios. Yo soy Senki y nos vemos en un próximo video. Adiós.